Inicia el combate. Vámonos, vámonos, vámonos a la segunda pelea de campeonato de la noche. Santiago Hernández, el campeón de las 135 libras, peso gallo amateur, se enfrenta a Michael Amador, el invicto de Estelí, que está ahorita pateando. Representa a Gold Gym Estelí. Ahorita Santiago Hernández buscando el derribo, y se defiende muy bien ahí en el sprawl. Michael Amador, que ahora lo logra amarrar también. Oye, oye, ¿qué pasa ahí? ¡Qué gran proyección! ¡Cómo lo lleva contra el piso! Eso se llama el background de lucha que tiene Santiago Hernández, el campeón de Howard Fighting for George, Armando Mendoza. Medallista en el reciente juego centroamericano. Un gran background de lucha, Recordemos que el año pasado este señor Santiago Hernández estuvo entrenando casi por completo con la selección de lucha también en los juegos centroamericanos, donde al final se lesiona y también se lesiona, por eso no había peleado en las artes marciales mixtas. Santiago Hernández estuvo también en el Panamericano, que fue en Monterrey, México, logrando una victoria importante. Y su única derrota ha sido contra, ahí mismo en el Panamericano, contra Zahir Mori. Un peruano. Gracias por la corrección. Y Michael Amador lleva 4-0. Invicto, con calidad de invicto, entra esta pelea de campeonato. Primera oportunidad titular para Michael Amador. Michael Amador conectando, buscando sacar ventaja en su golpeo. Buscando el señor Michael Amador. Buscando cómo castigar a Santiago. Veremos si... Mire cómo lo está trabajando Santiago. Veremos si... ese tiempo de ausencia que tuvo Santiago Hernández le logra sacar ventaja a Michael Amador. Esta es una pelea peso gallo, donde Michael Amador ha estado bien activo. La defensa por parte de Santiago. Qué barbaridad, esta pelea se ha tornado un poco monótona ahí en el piso y parece que alguien ya está cortado. Hay que sacarle ventaja, recordemos una pelea de campeonato, son 5 asaltos. Armando Mendoza, este es apenas el primero y el primero comenzó un poco lento. Muchísimo, diría yo. Algo lento este primer asalto. Eso fue lo mejor. Lo mejor fue esa proyección. ¡Bum! Al piso, como decían por ahí. ¡Atángala, Carlito! ¡Mírenlo! ¡Bum! Esas proyecciones son las que me encantan. Y bueno, el tercer hombre de la jaula se llama José Rivera. Es el que va a estar llevando esta pelea de 5 asaltos, de 3 minutos cada asalto. Es la segunda pelea titular. Bastante agresivo Michael Amador en el desarrollo del combate, en su inicio. Hernández tratando de encontrar la manera de responder, la cual creo que quedó a deber en el inicio, más allá de señalarse como monótono en el despunte del combate, el pleito que han sostenido tanto como Santiago Hernández y Michael Amador. Corporación de Zonas Francas, Sanitarios en Tres. Bueno, hay que ver qué sucede. Hay que ver qué sucede, señores. Porque después de lo que vimos contra... en la primera pelea titular, Walter el Lobo Reyes contra Francisco Dávila. Demasiadas emociones. Esta segunda pelea titular como que pues baja los niveles. Pero seguimos en NFC 43. Aquí desde la Plaza 101 mandamos saludos a toda la gente que siempre nos acompaña a través de nuestras redes sociales de Nicaragua Fighting Championship. Vámonos al segundo asalto, Michael Amador, este muchacho que tiene un buen striking, tiene un buen boxeo, vamos a ver si aquí aprovecha. Qué bien se ha visto Michael Amador en el inicio de este segundo asalto. Oye, aguantando. Ha hecho fallar demasiado a Santiago Hernández. Eso es lo que te digo, el striking. Michael Amador se mueve muy bien, se desplaza muy bien. Pero no se queda atrás Santiago Hernández. Santiago Hernández va con todo para adelante. Un peleador bien frontal.
Otra vez para el clinch. Ahora le agarra la espalda. Santiago puede aprovechar aquí. A ver, Santiago, ¿qué vas a hacer? Le bota las intenciones. Se defiende Michael Amador. Se defiende Michael Amador. Armando Mendoza, está en la segunda pelea titular de la noche. 135 libras amateur, el campeón, Santiago Hernández. Mucha complicación. Pero se siente incómodo Santiago Hernández. Ahí se levantó rápido. Lo tenía Michael Amador. Lo estaba castigando. Eso es lo que ha recibido Santiago Hernández. Oye, qué muy bien ese movimiento por parte de Michael Amador. Y ahora lo tiene la Mata León. Cuidado, lo logran. Se zafa Santiago. Muy bien, Santiago. Te han defendido muy bien, pero todavía está ahí el brazo. Y está jugando ahí. Cambiándole un brazo al otro. Pero lo tiene bien amarrado ahí abajo. Lo tiene en esa guardia. Mirá los pies. Lo tiene en esa guardia de mariposa. Muy complicado, oye, para Santiago. Oye, cuidado, Santiago, te aplica la Mata León. Michael Amador, si estás logrando lo imposible, porque esta bestia de Santiago Hernández es difícil de domar. Sí, demasiada fuerza la que goza Santiago y viene con el ground and pound. Esta posición no me gusta. Nunca me ha gustado cuando un peleador le da la espalda. Dice mucho, es el reflejo. Y puede parar el combate. Rivera está en posición, lo detuvo. El castigo era inclemente. Michael Amador continúa con el paso perfecto. 5 combates ganados al hilo. Eduardo González, ¿y de qué manera? Y echarse a Santiago Hernández en el camino. Este muchacho ha subido los bonos increíblemente en la jornada de hoy en NFC 43, máximo nivel. Un chavalo joven, un chavalo que le dije a Santiago Hernández, tené cuidado, es peligroso ese esteliano. Y se convierte en el segundo esteliano campeón después de Jordan Contreras. No tiene reacción Santiago Hernández. Ya está moviendo los párpados. Increíble lo de Michael Amador. Muy bien la actuación por parte del esteliano, pero esta es la imagen que no me gusta. Esta imagen no me gusta. Santiago Hernández, recordemos que ahorita tiene a su recién esposa embarazada, y estas son las cosas que no me gusta. Shock. Que puede poner en shock a su esposa. Su esposa, incluso vimos en la caminata inicial que venía Santiago Hernández, venía con ella. Y toda la gente de Jinotepe debe estar preocupada por él. Fueron golpes certeros, contémoslo. Mira, aquí fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Casi 10 golpes conectando ahí Michael Amador sobre su rival. Ya se logra reincorporar, está moviendo la cabeza. Están tomando la presión a Santiago. Bueno, sigue invicto Michael Amador. Son 6 victorias, 0 derrotas las que tiene acumulada en su historial como peleador amateur. Muy bien por Michael Amador, un joven prospecto que ahora se convierte en campeón de NFC. Y creo que a mi parecer, le dije a Santiago, tené cuidado, las 5 peleas que ha ganado este muchacho Michael Amador, las 5 las ha finalizado por TKO. Es costilla alta lo que come Michael Amador, ¿eh? Está muy triste, esta imagen no me gusta. Para mí es sorprendente los detalles de observar a Santiago Hernández rendido. De la manera en cómo cayó a la merced de Michael Amador. Tal vez me regresa un poco la imagen de cuando le da la espalda a Michael Amador, mucha Santiago facilidad. Hernández, anteriormente a esa. ¿Cómo le da la espalda a Santiago Hernández? Mucha Santiago facilidad. Hernández, creo que también le pesa mucho haberse ausentado tanto tiempo de competencia. Vamos a escuchar el fallo para el nuevo campeón. Por nocaut técnico, el nuevo campeón peso gallo amateur de la NFC. En las 135 libras, representando a Gol Gineselli, el invicto,
Michael